hablamos de la esperanza y yo me asombré cuando en realidad hice un estudio profundo de la esperanza. Que la esperanza no es solo, bueno, espero, ¿sabe? Yo espero. No, la esperanza bíblica. Y Pedro dice que nacimos de nuevo a una esperanza siempre viva. Así que, ¿qué creen? Usted, la esperanza es algo que siempre puede tener, no importa qué clase de problema o circunstancia tenga. Siempre puede tener la esperanza, pero no es solo, bueno, me gustaría que Dios hiciera algo. No, la esperanza es una positiva expectativa de que algo bueno le va a suceder en cualquier momento. ¿Qué sucedería si comienza a levantarse con esa expectativa? No puedo esperar a ver qué hace Dios hoy. Eso sí va a estar bueno. Todo es posible con Dios. No hay manera de saber lo que Él hará por mí porque Él me ama. No levantarse y lo primero que el diablo hace es recordarle todo lo malo que ha hecho en su vida. Ni siquiera va a orar poquito ni le va a pedir algo a Dios porque se siente tan mal. Pues todos los demás también.